Hoy estamos aquí estoy aquí para vosotros en cerca de Desemboque, en el desierto de Sonora, donde reside la comunidad indígena Comcac, y os voy a mostrar brevemente el proceso de recolección del otac, del sapito, cómo se recolecta la medicina, para que veáis que no hay ningún maltrato, sino que todo lo contrario, desde el principio es una medicina que está ritualizada. Aquí podéis observar a mi amigo y hermano Gabriel, mirad cómo corren los sapitos. Aquí los tiene. Y ya desde el principio los utiliza los cantos. Aquí tenéis. Es difícil capturarlos. Aquí tenemos a Gabriel, mi amigo y hermano. Aquí tenemos los dos sapitos. Vamos a ver el proceso como extraen la medicina para que veáis que se utiliza o se hace sin ningún tipo de daño hacia el animalito. Aquí va. Okay. Explícanos un poquito, Gabriel. Se pone por debajo. Sí. Sí. Esta es la charola Sí. de cristal. Tiene que estar muy limpio Ajá. para que no contaminar la medicina. Sí. Ni tampoco tiene que tener olores, perfumes, nada de Ajá. eso, porque luego suele contaminarlo. Sí. Entonces, son dos glándulas las que Sí. usamos para la extracción. Extraemos el líquido de estos dos Sí. y esta parte lo Ajá. dejamos para su defensa y para que ella pueda usarlo. Okay. Aunque después de la extracción de esta glándula, unos 10 días más, 15, ya puede tener su Ajá. propio líquido adentro, lo Eso que es. hemos visto. Ajá. Entonces la extracción es Sí. apretándole la glándula Sí, donde vemos. sale las Ajá. secreciones, ahí lo están Sí, viendo, ¿eh? se ve perfectamente. Sí, y este también lo hacemos. Ajá. Ok. Aunque sí es a veces Sí. se batalla un poco aquí, Ok. pero debemos de tenerle mucho amor a este ser, Sí. porque es un elemento muy importante en la vida Ajá. de los Concac y de los seres humanos de todo el mundo. Okay. Sí, es una medicina que está ayudando a muchas personas. Es una medicina que está ayudando a muchas personas a Muy bien. encontrar. Y me decías que solo se extraen nada más las de las parótidas y la de las patas se le deja, Sí, de las patas delanteras, para que ellos para que regulen regulen su su temperatura y temperatura. también Ajá. si en algún momento se entierra, pues pueda utilizarlo Sí. para que no tenga Sí. ninguna ansiedad ni se enferme. Y Perfecto. pues este ya lo extrajimos y como ¿Sí? ven, pues está completamente sano. Sano, no se le mata, no se le Sí, seca, no se le... no tiene ninguna sangre. Eso es. Está completamente sano. Entonces, si lo ponemos acá, ¿Él se se va, va? sí, Ok. se va feliz. Muy bien. Y Y ahora el nosotros también proceso, eso esperamos es. estar feliz. Este es otro y el proceso, Sí. pues es lo mismo. Sí. Extraemos esto y estas Sí. partes y este lo dejamos Ok. para que pueda usarlo. Ahí Sí. se ve Sí, se ve la por debajo. ¿Cómo? medicina, Ajá, se ve perfectamente. y esta Y parte. para hacerlo, nada más se exprime un poquito, como muchas veces exprimimos nosotros algún granito que tenemos Sí, y no se es le hace, despacio. ajá, Es despacio. despacio si lo haces muy fuerte. Sí. Hay personas que lo hacen muy comercial. Ya. Entonces tratan de sacar lo más que pueden y le Claro. sacan sangre. Sí. Y eso no está bien. Ajá. Se tiene que tener mucho cuidado porque la medicina que está soltando, Sí. ella
lo usa y está bendecida por ella. Ajá. Pero al momento de perturbarla o lastimarla, se enoja Sí. y ya se convierte en otro líquido que no Ya. se puede usar para ayudar a las demás Entiendo, personas. entiendo. Este es el otac. Ajá. Y también Okay. se va también. Ahí se van los dos. A ver si se nos deja filmar un poquito de cerca. Ahí lo tenéis. Nuestro querido Otak. Y aquí nuestro querido Gabriel. Bueno, pues hemos querido mostraros esto. ¿Quieres apuntar alguna cosilla más, Gabriel, para que sepan sobre la extracción? Bueno, yo quería comentaros que este es el motivo por el que siempre la medicina la obtengo de personas de la comunidad CONCAC, porque conozco el respeto que le tienen a la naturaleza, a los animales, a las plantas, y sé que la medicina desde el principio está ritualizada y tratado el animal con total respeto. La intención es importantísimo para que el resultado, que es la medicina que llega a vosotros, pues sea la más adecuada. Sí, así estás en lo correcto y te felicito en nombre de mi comunidad y de mis maestros, los ancianos. Es importante ese respeto, no nada más que nos tengas el respeto a nosotros, sino a los seres estos que tanto amor nos ha despertado, que tanta luz nos ha traído a nuestra mente, a nuestro espíritu. Y es importante para los seres humanos, todos los del mundo, no importando el color de piel ni de color de los ojos, sino que todos, para ella, para el Otak, todos somos iguales. Y por lo que es muy importante que le tengamos ese amor que nos tiene ella. Ella nos tiene amor. Todas las plantas que vemos en el desierto, el mar, todo eso nos muestra amor. Solamente que nosotros no percibimos ese amor. Entonces, el momento de despertar, esa luz llega a iluminarnos todo y despertar nuestra luz interior, que es lo más importante, porque todos los que tenemos la luz interior podemos ayudar a transmitir a las demás personas. Y es relativamente importante eso. Muchas gracias, Sí, Gabriel. sí. Un abrazo para todos desde aquí, desde Desemboque, con nuestro amigo y hermano Gabriel de la comunidad CONCAC, para todos vosotros. Sí, mi comunidad es Ajli'om. Y pues también agradecer nuevamente a mi hermano Vicente, que lo considero un hermano de mi alma, porque ha mostrado y he sentido el respeto que nos ha tenido, y yo creo que eso es muy importante, considerarlo y considerarte parte de mi linaje. Vaya, y pues Todo un honor, es un honor muy también tenerte. agradecido, muy Muy agradecido. bien, Un muy bien. abrazo a todos y como Josh Mesmasait, Josh Mesmasai y ajá, Aja ajá tipe. Tipi. Sí.